Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la radio Los Leones, para mediante cápsulas de enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Mi nombre es Francisco Arias, soy su profesor de historia. Esta clase va directamente a los chicos de segundo año y medios y vamos a hablar del proceso de transición en Chile, ¿cierto? La fin de la dictadura militar y viene un proceso de cambios importantes para Chile. El objetivo fundamental, el objetivo de aprendizaje es reconocer las bases del proceso de transición en Chile, ¿ya? Ese como objetivo fundamental. Cuando me refiero a las bases, son los elementos fundamentales que dieron pie, ¿cierto?, a esta transición para poder reconocerla como tal. Bueno, para eso tenemos que hablar, ¿cierto?, del fin de la dictadura militar, su contexto en la Guerra Fría, en Estados Unidos, conflictos que tuvo Chile durante ese periodo, los fines de las dictaduras, organizaciones internacionales que intervienen también en este proceso de Chile de transición, la crisis evidentemente de 1982, que llevaron, ¿cierto?, a este fin de la dictadura militar. Bueno, para poder entendernos, como les dije, tenemos que, para poder comprender, ¿cierto?, el fin de la dictadura militar, tenemos que hablar del contexto internacional. Pasa particularmente en un periodo que se conoce como la Guerra Fría, que tuvo un punto álgido, ¿cierto?, entre 1960 y 1989. Y como nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de este fin de la Guerra Fría, particularmente desde el año 1980 en adelante,
En el mundo en general, ¿cierto? Estos dos grandes bandos, Estados Unidos y la Unión Soviética, comienzan a tener, comienzan a generar, perdón, nuevas comunicaciones entre ellos y este origen asociado, ¿cierto? A la guerra que tuvieron entre ellos, ¿cierto? Guerra económica, una guerra política particularmente, comienza a cesar, comienza a desvanecerse y evidentemente trae consigo el desvanecimiento de todos los procesos dictatoriales que se comenzaron a generar tanto en los dos mundos, en los dos polos opuestos, en el caso de Chile, con Estados Unidos, ya que Estados Unidos, a partir de este proceso en el cual hay una desvinculación de esta guerra fría, comienza a retirar las tropas intervencionistas que tuvieron en gran parte de América Latina. Entre el año 1970 y 1980, Estados Unidos comienza a retirar sus tropas, particularmente de Centroamérica, y obviamente en Latinoamérica, y comienza a darle un pase libre, podríamos decir, entre comillas, a los países para que puedan retomar obviamente sus propias direcciones, bajo sus propias normativas, tanto políticas, sociales como económicas. Todo esto trae consigo a que países como Chile, ¿cierto?, comiencen a reestructurarse, comiencen a verse nuevamente hacia los procesos sociales sin intervención de extranjeros, en este caso de Estados Unidos. ¿Qué pasa también en el contexto internacional? Para Chile viene un periodo bastante, bastante álgido, particularmente entre 1980, 78, 79, 80, con el conflicto en Argentina. Particularmente en la zona austral de Chile, ¿cierto? Por un territorio en el cual se entran en conflicto los dos países, que genera, ¿cierto?, tanto para Argentina, para Chile, grandes movimientos sociales, grandes movimientos políticos también. Como ustedes saben, esto no lleva a término en términos de, en, hablando, ¿cierto?, de una guerra, sino que se firma un tratado de paz. De alguna manera llevado a cabo por el Vaticano con el Papa Juan Pablo II, y se firma el Tratado de Paz y Amistad en el año 1984, donde las dos naciones entablan, ¿cierto?, una relación de amistad desde 1984 en adelante, dejando atrás, ¿cierto?, este conflicto en este territorio. O sea, Chile comienza a entenderse política, socialmente y económicamente sin tener intervención de extranjeros, en este caso Estados Unidos. Como les dije, el fin de la dictadura comienza a hacerse mucho más presente en Latinoamérica y muchas de las dictaduras que se dieron comenzaron a llegar a su fin y por consiguiente los periodos de transición. Ya, el primer país de alguna manera en abandonar la dictadura militar fue Bolivia en 1982, generando ciertas elecciones democráticas. Después de 30 años, era un hito importantísimo para Bolivia. Posteriormente, comienza a dejar de lado las dictaduras militares en Argentina, después vino Uruguay, después vino Brasil, después vino Paraguay, ya que comienzan a dejar de lado, ¿cierto?, estos procesos dictatoriales. Para Chile, obviamente en 1989 comienza a caer a dejarse de lado, ¿cierto?, estos procesos y entrando, ¿cierto?, un proceso de transición. En este proceso de transición hubo cuestionamientos de cómo trabajó la dictadura militar durante ese periodo en Chile y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, con su Comisión de Derechos Humanos cuestiona el trabajo, ¿cierto?, de la dictadura o el trabajo militar, del régimen militar, ¿cierto?, en Chile. Y se le acusa, ¿cierto?, a Chile, en este caso al régimen militar, de cometer abusos del Estado de Chile y de cometer flagrantes abusos contra la población. Y eso va a ser otro elemento fundamental de este proceso en el cual la dictadura militar comienza, ¿cierto?, a desaparecer y evidentemente los procesos de transición comienzan a hacerse mucho más potentes. Uno de los periodos más oscuros, ¿cierto?, para Chile en términos económicos fue la crisis de 1982, que sin lugar a dudas generó una fuerte contradicción con el proceso militar y obviamente con esta vertiente económica del neoliberalismo que
comienza a aparecer, ¿cierto? Desde 1978 en adelante en Chile. En 1982 el mundo vive una recesión mundial. Hay un aumento del precio del petróleo, ¿ya? Hay una crisis importantísima, ¿cierto? En el Medio Oriente, en Kuala Lumpur, precisamente. Y comienza, ¿cierto?, a haber una recesión de las economías industriales, entre ellas, evidentemente, Estados Unidos. Chile, por lo demás, había generado, ¿cierto?, este proceso del neoliberalismo, donde abre sus fronteras a una economía, ¿cierto?, de libre mercado y de exportación. Todos sabemos que Chile no tiene, ¿cierto?, procesos en el cual, o industrias en el cual pueda generar productos de importancia que pueda vender hacia afuera, sino que depende particularmente del cobre o depende de las industrias de extracción, particularmente el cobre. Y dependemos de lo que dice el mercado externo para poder vender, ¿cierto?, el producto. Si el mercado externo no necesita cobre, no podemos vender y por consiguiente sufrimos serias consecuencias frente a eso. Chile, con su apertura extrema, ¿cierto?, va a generar, ¿cierto?, un proceso muy, muy complicado de venta de sus exportaciones, ya que como hay una recesión mundial y el mundo literalmente no quiere comprar productos, no puede comprar productos, Chile comienza a endeudarse mucho más de lo que genera, ¿cierto?, sus arcas. Eso significa que no puede vender y por ende se comienza a endeudar. Como hay una recesión externa, ¿qué hacen los bancos externos? Suben la tasa de interés para que de alguna manera los pagos vengan con mayor cantidad de precio, pero eso significa que las deudas comienzan a subir. Los bancos chilenos no pudieron de alguna manera responder frente a estas alzas de intereses, no pueden responder sobre sus deudas y por consiguiente comienza a generarse, ¿cierto?, una recesión interna, ya no solamente externa. El Estado de Chile para 1982 tiene que actuar frente a esto. ¿Y cómo lo hace? Primero, ¿cierto?, se toma asesoramiento con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI. Y ese Fondo Monetario le dice cuáles son las directrices que debe tomar para poder enfrentar esta situación. Una de las directrices más potentes y que de alguna manera marca el destino de Chile desde aquí en adelante es la privatización. Comienza el Estado a privatizar una gran cantidad de empresas, que es lo que se busca por lo demás. La privatización busca de alguna manera organizar de una manera mucho más competitiva a estas empresas para que, valga la redundancia, compitan de manera mucho más efectiva con las empresas extranjeras. Esto trae consigo descontento social, muy potente para 1982, 83, 84, 85. La población de Chile comienza a salir afuera, comienzan a haber movilizaciones particularmente de gremios y de gremios tan potentes como los gremios del cobre, ¿ya? Que comienzan a salir a la calle, comienzan también a tener, como son gremios muy poderosos económicamente, comienzan a subsidiar, ¿cierto?, a los estudiantes, a gremios extranjeros, o sea, a gremios foráneos, a las mujeres, y la defensa de los derechos humanos comienza a tener una relevancia importantísima durante este periodo. Es aquí donde comienza definitivamente este proceso en el cual comienza a desarmarse el fin de la dictadura militar y comienza a aparecer otros organismos muy potentes durante este periodo, organismos que tienen que ver particularmente con el proceso de transición, quienes buscan de una u otra manera generar o establecer nuevas formas, nuevas normativas de trabajo. Como les estaba contando, chiquillos, comienza una rearticulación de la oposición, ¿cierto?, en Chile, particularmente con los partidos. No, particularmente se vio obligado el gobierno a tener que incluir conversaciones, ¿cierto?, con los partidos de oposición. Esto significó que de alguna manera tuvo que traer desde el extranjero a aquellas personas que habían sido exiliadas y estos líderes se transforman, ¿cierto?, en la voz comunicativa para con el gobierno y llegar, ¿cierto?, a nuevos acuerdos. Se crea la Alianza Democrática, que más o menos en 1983, con la participación del Partido Democrático, Partido Socialista, Partido Radical, forman un conjunto que se oponen ferozmente al gobierno de Augusto Pinochet, quienes le piden la renuncia de inmediato, acusan efectivamente de
ilegitimidad de la Constitución de 1980, o sea, quitarla absolutamente y poder trabajar, ¿cierto?, con mayor libertad dentro del país. Sin embargo, esta alianza de alguna u otra manera tuvo fuerte rechazo también por el oficialismo, que en este caso estaba compuesto particularmente por la Junta Militar. Tuvo una fuerte participación en la Iglesia también, buscando una reconciliación particularmente con el pueblo junto con los militares, cuya participación estuvo particularmente centrada en la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante el periodo de la dictadura militar. Paralelamente, muchos grupos comienzan a aparecer, grupos paramilitares, movimientos que tienen que ver con el Partido Comunista, asociados, ¿cierto?, a grupos, como les dije, paramilitares, como Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, quienes buscaban y entendían que la única forma de poder lograr derrocar, ¿cierto?, este gobierno es a través de las armas, a través de la fuerza. Y quienes evidentemente entablaron conatos, me refiero particularmente, tuvieron una fuerte discusión a través de las armas con el gobierno de la dictadura militar. Todo esto llevó en sí, ¿cierto?, que este proceso de transición tuviese evidentemente episodios muy oscuros, muy negros durante este periodo. Desapariciones particularmente y puesta en marcha de algunos procesos asociados particularmente a sentirse un poco más libres aquellos personajes que durante la dictadura militar cometieron violaciones contra los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero particularmente a elaborar normas y leyes para sentirse protegidos una vez terminada la dictadura militar. En esto se encierra particularmente el contexto en que estamos trabajando con respecto a la finalización de la dictadura militar. Bueno, ustedes chiquillos van a trabajar todo lo que he comentado, ¿cierto? Lo van a trabajar a través de la guía que envuelve también el contenido que yo les he conversado en este momento. Ustedes van a tener un ticket de salida, que es la primera actividad, donde les pregunto a través de preguntas de desarrollo. El contexto internacional, particularmente la importancia del contexto internacional en la caída de este fin de la dictadura militar, y está basada en tres preguntas particularmente. Ya, luego, eso es la primera semana. La segunda semana vienen las actividades, ya, que son cuatro preguntas que están relacionadas particularmente con el proceso en el cual viene, ¿cierto?, sentenciándose la transición y la importancia de la transición en Chile, ¿ya? Está centrado en eso, particularmente las actividades de la segunda semana. Y finalmente, ¿ya?, tenemos la evaluación, que efectivamente está relacionado con el contexto que estamos hablando nosotros ahora en el video, más la guía, ¿ya? Eso particularmente corresponde a la clase. Ya, chiquillos, nos estaríamos comunicando a través de Classroom. Y cualquier duda o consulta lo hacen vía ese camino. Nos vemos. Hello, dear students. Today we are going to start class number one, and the name of the class is Where Have You Been with the Present Perfect Simple. All right, as I said before, today we are going to learn how and when to use the present perfect simple. Follow me to examine each one of the uses of the present simple tense. Where have you been? ¿Dónde has estado? I've been all over the world. He estado alrededor del mundo. Have you tried any special dish? ¿Has probado algún platillo especial? I've eaten snails in France. They call them escargots. He probado caracoles en Francia. Ellos lo llaman escargots. All right, so when do we use the present perfect simple? The first use, to describe an experience, para describir una experiencia. But we never say when, pero no decimos cuándo. I have traveled around the world. He viajado alrededor del mundo.
Harry has met the president. I have never been to space. Como pueden ver, en estas dos oraciones también hablamos de experiencias. Harry, the Prince Harry, ha conocido al presidente, the President Obama. And I have never been to space. Nunca he estado en el espacio. The second use is to describe a change over the time, para describir un cambio a lo largo del tiempo. House prices have increased a lot. Los precios de las casas han subido mucho. Andrew has grown since last time I saw him. Andrew ha crecido mucho desde la última vez que lo vi. All right, the third use is to describe accomplishment, para describir logros. Doctors have discovered cures for many diseases. Los médicos han descubierto la cura de muchos. All right, for the fourth and last use is to describe that an action continues up to the present. Una acción que empieza en el pasado y continúa en el presente. We have been in a relationship for a long time. Hemos estado en una relación por mucho tiempo. Let's put the present simple tense into context. Pongámoslo en contexto. I have learned to use many technological tools for teaching lately. He aprendido a usar muchas herramientas tecnológicas para enseñar últimamente. Computers have made possible to learn online. Las computadoras han hecho posible enseñar en línea. And many parents have helped their kids because of coronavirus. Y muchos padres han ayudado a sus niños a razón del coronavirus. Se han involucrado más en su aprendizaje. Entonces, para cerrar la clase, vamos a recordar que el presente simple se usa para establecer una conexión entre el pasado y el presente. De situaciones que no sabemos cuándo sucedieron exactamente, pero sí sabemos. Por ejemplo, he aprendido a usar herramientas tecnológicas. Empecé hace un tiempo atrás y el auxiliar have or has más un verbo en participio, el verbo principal. En este caso, han, ¿ok? Y el otro verbo en participio. ¿Cuáles son esos verbos en participio? Los encuentro en la tercera. Helped, ayudado. ¿Okay? Cooked, cocinado. Traveled, viajado. Met, conocido. Entonces, I have met, yo he conocido. I have traveled, yo he viajado. Y así podríamos combinarlo con todas las personas de las oraciones. Muy bien, chiquillos. Okay, that's all for today. I hope you understood a little bit of the introduction of present simple tense. This is Miss Patricia Jordan, and in class number 3, we are going to talk about the past. Okay, the objectives of today's class are: identify the past tense structure and use them correctly. Express written ideas using regular and irregular verbs. Recognize past tense time expressions. Okay, let's start. All right, to start, we are going to talk about the verb be, which is one of the most important verbs. All right, the affirmative form of be can be was or were, depending on the person. I, he, she, it, was learning languages last year. Okay. In the negative form, was changed into wasn't, and were changed into weren't. Like I, he, she, it wasn't studying anything for 3 months. Or you, we, and they weren't studying anything for 3 months. So remember that was means, ¿qué significa was? Estaba. And where? Estaban. O estábamos. Depending on the person, okay? So one example. My dad and mom were at school 20 years ago. 20 años atrás, mis papás iban a la escuela o estaban en la escuela. My father was very excited with my graduation. Mi papá estaba tan emocionado con mi graduación. I was really happy con los resultados de mi examen.
Okay, let's continue. All right, to make questions, we need to be. Was he, she, or it, or I at school last 3 months? ¿Estaba él o it at school last year or last 3 months? ¿Estaban en la escuela hace 3 meses? So the possible answers are, ¿cuáles son las posibles respuestas? Yes, I was, or no, I wasn't. Yes, he or she was, or maybe, no, he, she, it wasn't. And yes, we, they, or you were. Or maybe, no, we, or they, or you weren't. So don't forget to use at the end the verb be. Were you at school last 3 months? Yes, I was. Or maybe, no, I wasn't. So depending on my answer, dependiendo de mi respuesta, if the answer is yes, I use the positive form of the verb be. Uso la respuesta, la forma positiva del verbo be, si mi respuesta es sí. And if my answer is no, I use the negative form. Si mi respuesta es que no, uso la forma negativa. Wasn't or weren't. Here we have another kind of questions. Otro tipo de preguntas. And here we are using the question words. Las palabras preguntas, like where, when, or why. For example, for my question, where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? I was studying at home. When was she born? ¿Cuándo nació ella? She was born on March the 2000. Ella nació en marzo del 2000. And why were you at home? ¿Por qué ustedes estaban en casa? We were at home because of quarantine. Estábamos en casa por la cuarentena. Okay, so be careful when you use was and where and the person, la persona. Okay. All right, to practice, we are going to put some words in order to make sentences using the simple past tense of be. Were hungry they? And it's a question. Were they hungry? At school, Thomas wasn't. Thomas wasn't at school. Another question. Taxi driver, Mr. Ramos, was a? Was Mr. Ramos a taxi driver? Another question. You were why happy? Why were you happy? Correct, wasn't the question. The question wasn't correct. Was she sick? Was she sick? Was yesterday at the cinema Paul? Paul was at the cinema yesterday. Or yesterday Paul was at the cinema. It's okay. Both of them are correct. All right. Now we are going to continue with the simple past of the regular verbs. Okay. So remember that we use the simple past tense to talk about events in the past that already finished y además que ya terminaron. Okay? For example, Jack Dorsey invented Twitter in 2006. Okay, so let's see this timeline. And in the past, here in the past, we can see that Jack Dorsey invented the Twitter in 2006. Another example, the boy started running. Suddenly, he stopped and listened. Okay. Suddenly, he stopped and listened. So, there you can identify 3 different verbs. Be or ed or ied to the verb. Para pasar un verbo regular al pasado simple, le agrego al final od. I went to the interview yesterday and I got a job. Fui a una entrevista ayer y conseguí el trabajo. Let's see the timeline. First, we have the interview. Primero fuimos a la entrevista. And then we got a job. Y luego conseguimos el trabajo. Okay, so we have the first verb, go, in the past tense, went. And get into got. So remember that the regular verbs change into a different word.
Para los verbos irregulares, cuando los pasamos al pasado, ellos cambian a una palabra nueva, distinta, like go, went, go, wet, go, get, got. Let's see another example. Kurosawa made some wonderful films. All right, so we identified that we have the verb made. So the past tense of make is made. All right, let's talk about the irregular verbs now. The irregular ahora. Y recordemos que son aquellos que cambian a una palabra distinta, algo nuevo en el pasado. Like, I went to the interview yesterday and I got the job. If we check the timeline, we can see that first we had an interview, we went to an interview, and then we got a job. We have two actions in the past, dos acciones en el pasado. Go, ir, went, fui, and get, conseguir, and got, conseguí. All right, another example. Kurosawa made some wonderful films. So we identified the verb made, hizo. And then we can say that make and the past tense made. Tenemos el verbo make, hacer, and made, hizo, in the past tense. Okay, Kurosawa hizo películas maravillosas. All right, now we are going to talk about the negatives. So for the negative sentence, we need to use the auxiliary verb didn't. What does it mean? We need this combination, didn't plus the verb in infinitive. Necesito usar didn't, pero el verbo tiene que volver a su forma infinitiva, a su forma original. Let's see some examples. Fernando, are you hungry? ¿Tienes hambre? And Sophie says, yes, sorry, I didn't have breakfast this morning. I didn't have. Yo no he tomado desayuno esta mañana. So, I didn't have. Okay? Didn't and have in the infinitive. Another example. I didn't have breakfast this morning because I didn't have time. No tomé desayuno esta mañana porque no tuve tiempo. I didn't have time. All right? So what about the questions? When we make a question, we need to use the auxiliary verb did. Necesito usar el verbo auxiliar did que no tiene significado, solamente nos indica que es una pregunta, a question. Did you? Yes, I did, or no, I didn't. Entonces tenemos la posibilidad que si yo digo, ¿preparaste, horneaste tú este queque? Sí, lo hice yo, o no, no lo hice yo. Yes, I just bought it. Yo solo lo compré. Okay, so remember, did with the infinitive too. And here we have another type of questions. La siguiente fins con palabra pregunta. Where did you bake that cake? ¿Dónde horneaste ese queque que huele tan delicioso? I bake it in my kitchen. Lo horneé en mi cocina. Okay. So where, primero la palabra pregunta, the auxiliary did, and bake, the verb in the infinitive, el verbo bake en el infinitivo. Only in the affirmative form, solamente en la forma afirmativa, el verbo se usa en su forma pasada. Okay. All right. Now we have some past tense expressions. Tenemos algunas palabras que nos ayudan a ubicar las oraciones en el tiempo pasado. Like yesterday morning, ayer en la mañana. Last week, la semana pasada. An hour ago, una hora atrás. Ayer en la tarde. Last summer, el verano pasado. Yesterday evening, la tarde de ayer. A few days ago, algunos días atrás. All right, listen and practice. The policeman stopped. I washed my hands 15 minutes ago. Yesterday I was sick. That's why I didn't go to school. All right, for today, you have to watch the video again and copy the examples and charts in your notebook. Ver el video nuevamente y copiar los ejemplos y los cuadros en el cuaderno.
Work and worksheet past simple of the verb be, trabajar, en la guía del classroom, en el classroom, en la guía que es el pasado simple del verbo be, and then work on the worksheet of regular verbs, y trabajar también la guía de los verbos regulares. So you have three activities. Attend to your online class, don't forget or check your schedules. No se olvide, o mejor, revise sus horarios, okay? So that's all for today. Bye.